La semana pasada casi no me conecté porque a las 10 de la noche estaba saliendo. ¿Y ya terminaste todo? Sí, ya me salió el certificado. Ah, vaya. Sí. O sea que ahora tenemos, Hello. o sea que ahora tenemos libre. Hello. Hi, my Welcome. Dears. Thank you. I'm listening your stories, but I congratulate you. Hello, teacher. You are doing a great effort. Christian, how was your end of month closure? ¿Cómo estuvo ese cierre, Christian? Excelente, teacher. Ahí, desvelados, pero ahí vamos. I know, but sí. That's part of the job. Sí. Eso es parte del trabajo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y teacher, estaba escuchando a Claudita también que se desveló because of the platform, haciendo la plataforma. ¿Sí? No, yo la semana pasada no me conecté casi porque estuve saliendo a las 10. Ah, la noche de trabajar. I'm sorry, my dear. Sí, I'm sorry, teacher, perdón, Cristian, sí. Una consultita. Fíjese de que yo ya completé la plataforma. Ajá. Ya el examen final y todo. Pero perfecto. Fíjese que a ver el progreso me aparece un 70%. Entonces, y yo ya revisé todos los, todas las lecciones. Todo está contestado, está con el chequecito en verde, sin problema. Le he dado a enviar y ahí me dice que sí están correctas, ¿verdad? Y me dice, por ejemplo, 17 de 17, le doy siguiente y pues ahí lo valida, entiendo. Entonces, sí. Pero fíjese que al final no me manda lo del tema del certificado y me muestra un 70% nada más. No, entonces es urgente que mañana usted contacte a Marvin porque hice correcto. El nivel de sistema. Entonces hay que ver seguramente, okay. aunque algún agente no está sin correr. Como acuérdese que la plataforma, si no se corre todos los agentes y no se actualiza, entonces probablemente que por ahí es que hay algún ejercicio que tal vez usted ya lo completó, pero tal vez en la sumatoria no se lo está tomando en cuenta. Ok, de hecho, fíjese que hoy le mandé por WhatsApp las pantallas a Marvin y le escribí. Ah, ok. Pero estoy al pendiente todavía ahí que me conteste. Sí, si no, escríbale mañana nuevamente, llámele y si no me copia, me recuerda por ahí a mí, ¿verdad? Okay. Para yo también escribirle y mencionarle del caso, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Excelente. Nadie más ha tenido problemas. Gracias, Cristian. Ok, teacher. Yo tuve problemas en alguna respuesta, fíjese, teacher. Más que todo cuando la respuesta. ¿Cuándo, perdón? Es decir, I cannot, esa, al ponerle la contracción, me la tiraba mala. Mala, mala. Es que cuando es cannot y va unido todo, no lleva contracción. Cuando es can't, ahí sí. Así que no lleva la O. Ajá, exacto. Y ahí hay que ver que le esté poniendo el apóstrofe correcto, porque a veces por eso también da error. Es bien sensible a los comas, a los puntos, al signo de interrogación. Entonces hay que verificar bien cuál apóstrofe está usando, ¿verdad? Como comita. Pudiera ser eso también. Sí, yo creo. Ajá, porque en otras, mejor pongo la palabra. Por ejemplo, cuando era doesn't, hacen contractado. Mejor le ponía does not y ahí sí me aceptaba. Exacto, a veces es mejor trabajarlo full. Sin embargo, fíjense que estuve con otro grupo donde se los pedía contractado y lo ponían completo y no se los aceptaba. Entonces tiene sus truquitos, pero qué bueno. Y si aún así les da problema técnico, hay que reportarlo con Marvin, ¿verdad? Cuando ya evacuemos que en realidad hemos puesto las respuestas correctas, pero que aún así presenta alguna dificultad. ¿Verdad? Entonces yo sí, gracias. Entonces, gracias a los que ya fueron a la plataforma y les animo a quienes todavía no han terminado que puedan seguir avanzando, ¿verdad? Ok, my dears, regarding to the class, tonight we are going to conclude module number 4 or section number 4. We are going to study and practice the frequency adverbs. And then by tomorrow, but I want to show you the platform. Les voy a mostrar la plataforma para que vean cómo estamos. Solo denme un segundo. Ok. Are you watching my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Yes, teacher. Okay, very good. So for today, it says that by the end of this class, you will learn how to use the adverbs of frequency when talking about food.
So this is the class for today. So we are you can go to the platform and listen and play and listen this video as many times as you want. Okay. So then you can go to the knowledge check. I see that some of you already completed, but the ones that have not completed, I please encourage you to go and do it. And then we go to 4.10 to discuss about special food. So you can listen again to the conversation. And then you will go to the knowledge check, that is read the article, and according to what you understood, you can provide you can choose the right option, the right answer. Now then you go. He doesn't want to change. Quiere moverse. Pero los quiero llevar ya a la sección siguiente. A la anterior si me mueve. Okay. 5.0. And then it says, by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. So this is going to be for tomorrow. So from tomorrow until Thursday, we are going to cover a lesson subjective from the 5 section, okay? Now we are going to conclude section number 4. Vamos a concluir la sección 4. Muchos de ustedes ya fueron y ya completaron, ¿verdad? Como bien me han descrito. Okay, but since practice is important, no quiere avanzar, pero ya ustedes hicieron esa parte. Entonces, lo importante es que sepan que a partir de mañana ya, 12:14. Okay, there was the reading and comprehension. Okay, después del 4:12 ya pasa al 5 y ahí nos vemos mañana. Okay, I'm going to stop sharing the platform and I'm going to share my presentation that I have for you today. Le voy a compartir. Okay, can you watch my new screen? ¿Pueden ver la nueva pantalla? Yes, teacher. Okay, very good. So, these are the frequency adverbs. And in here, basically, we are going to learn how to answer when someone asks about how often we do something, okay? Aquí vamos a aprender a responder con adverbios de frecuencia a la pregunta, how often. How often es qué tan a menudo o qué, con qué frecuencia we do something. Hacemos algo, ¿verdad? So, this is an inverted pyramid. Esta es una pirámide invertida. When you have 100% to refer to always, when you do all the time an activity, for example, you say, I always wake up at 6 o'clock. So this is a routine for you. Esta es una rutina para usted, ¿verdad? Usted todo el tiempo hace esto de wake up at 6 o'clock, de despertarse a las 6 de la mañana. Recuerde que wake up is when you stop sleeping, para de dormir, ¿verdad? Y se despierta. You open your beautiful eyes. Usted abre sus bellos ojos and that's wake up. Ahí se despierta. 90%. 90% when you talk about usually. I usually come home after work. Yo usualmente vuelvo a casa después del trabajo. It's rarely, solo un 10%, que es seldom or rarely, I go to other place. Raramente o muy... eso, ¿verdad? Muy poco frecuente, voy a otro lugar. 80%. 80% is when you normally or generally do something. For example, I normally swim after school. 80%. El 80% de las veces, usted nada después de la escuela. 70%, often or frequently. A menudo o frecuentemente. I often spend Christmas with friends. A menudo o frecuentemente paso la Navidad con amigos. Sometimes. Sometimes represent 50%. It's half. The possibilities are 50%. I sometimes play tennis on the weekend. 30%. This is less frequent. This is less than half. Occasionally, I occasionally eat Vietnamese food. Seldom, that's less. I seldom go to the library. 5%, rarely.
I rather listen to the radio. 0%, it's never. That's complete the opposite or the contrary to always. Never es lo contrario, ¿verdad? O lo opuesto de always, ¿verdad? I never listen to rock music, okay? Nunca escucho música rock. Okay, very good. So now here I have another chart. Aquí tengo otro cuadro with other examples for you. 100%, 100% de posibilidad, always. I always study after class. Yo siempre estudio después de clase. 90%, usually. I usually walk to work. Recuerda que en este walk, la L no suena. Walk, walk to work. Y con work tiene que hacer un esfuerzo porque la R y la K suenan juntas al final. Work. Let's repeat. Repitamos juntos. Walk. 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 Work. 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 Ajá, estoy haciendo este énfasis porque a veces me confunden los dos verbos. Ok, repeat. Walk. 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 Work. 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 Ok, very good. Okay, 80% normally or generally you say, I normally get good marks. Yo normalmente saco buenas notas, ¿verdad? Get good marks. Obtengo buenas notas. 70% often or frequently, I often read in bed at night. Yo a menudo leo, ¿verdad? Ya en la cama o cuando estoy en la cama, en la noche. 50% sometimes. I sometimes sing in the shower. Half and a half. Mitad, mitad de posibilidad, ¿verdad? Algunas veces canto en la ducha. 30%. Occasionally. Ocasionalmente. I occasionally go to bed late. But normally I go to bed early. Ocasionalmente voy a la cama tarde. Pero usually o normalmente I go, en este caso sería often, ¿verdad? La diferencia, el 70%. I go early. Voy a la cama temprano. Seldom, 10%. I seldom put salt on my food. Raramente agrego sal a mi comida. Hardly ever or rarely. Casi nunca o raramente, ¿verdad? También. Me enojo. In 0%, 0% it's vegetarians, never eat meat. Nunca, ¿verdad? Los vegetarianos nunca comen carne. So, the structure in a sentence is subject plus adverb plus main verb. And then you say, Daniel always passes his exams. Daniel siempre pasa sus exámenes. Pero también puede tener subject plus el verbo to be plus the adverb. He is always happy. Él siempre está feliz. Note de que cuando tenemos el verbo to be, entonces el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Okay. Claudita, do you have a question? Sí, teacher. The hardly ever. Mm-hmm. Dice, I hardly ever get. Ese verbo, porque lo hemos usado con levantarse, get up. Ah, ok. Y en este caso. Vieran que get, ahorita les explico. Get es un verbo bastante común y que se usa de muchísimas formas. Por ejemplo, puede ser get on the bus, subirse al bus, get dressed, vestirse, get up, levantarse. Y también en este caso, get angry es enojarse, ¿sí? Enojarse y está siendo usado aquí, get angry. Las dos palabras juntas. Entonces, en este caso se traduce como enojarse. ¿Sí? Ok. Es como una acción. Es una acción. Es una acción. Voy a ver si nos queda chance, porque todavía nos falta la sección 5, pero si logramos de traerles o si no mandarles vía WhatsApp un link para que vean todos los usos que tiene la palabra get. ¿Verdad? Porque se puede combinar con una infinidad de palabras y cada vez tiene un meaning diferente, un significado diferente, ¿sí? Pero okay. Es interesante su pregunta y gracias por hacerla. En este caso, no, thanks, get angry es enojarse, ¿verdad? Ok. Ok, very good. Okay, thanks. You're welcome. Entonces, vean, cuando estamos usando un verbo diferente al verbo to be,
el frequency adverb va antes del verbo. Miren, always passes. Siempre pasa. Pero cuando estoy utilizando el verbo to be, entonces el verbo to be va primero y después el frequency adverb. Ok, let's see here. Veamos aquí. Aquí tengo otra estructura. Subject plus the auxiliary verb plus the adverb plus the main verb. I have always done my homework. Siempre he hecho mi trabajo. Susan has always lived in New York. Susan ha vivido siempre en Nueva York. ¿Verdad? Pero aquí porque estamos utilizando un tiempo de pasado, no, presente perfecto. Que presente perfecto se hace utilizando el verbo have o has para he, she, it y el verbo en pasado participio. ¿Verdad? I have never eaten dog food. Yo nunca nunca he comido comida para perros. Entonces, esta es otra estructura cuando estamos utilizando el presente perfecto. Que ese es un tiempo que más adelante lo van a estudiar ustedes. Aquí está. Otra regla importante de los frequency adverbs es que nunca van al principio de la oración. Nada más pueden ir al medio, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando yo digo, always I get up early, estoy mal. Eso está erróneo, está equivocado. Yo tengo que decir primero el sujeto, I, después el adverbio de frecuencia o el frequency adverb, I always. Y después el verbo, que en este caso, get up. Vean aquí el get up, el get, con el two words, con la otra palabra, up. Ya eso es levantarse. I always get up early. Siempre me levanto temprano. And it says, don't go at the beginning. Frequency adverbs don't go at the beginning. Con la excepción de always or never to give order or instruction. La única excepción a esta regla es cuando usted utiliza always or never. Por ejemplo, hay rótulos que dice, never en los baños, por ejemplo. If you have a baby changing station, si hay una estación para cambiar el bebé en el baño, normalmente lo ponen en el de mujeres, dice, never leave children alone. Nunca deje los niños solos, ¿verdad? Entonces ahí, como es una instrucción, es un comando, es mandatorio, ahí sí, la palabra never va al principio. O por ejemplo, dice, always turn off the lights when you go out from the office. Siempre apague las luces cuando usted se retire de la oficina. Eso también, en esa es una excepción porque está dando usted una orden, una instrucción. Y solo aplica para esos dos frequency adverbs, always y never, cuando usted da órdenes. Ok, the other chart is the one that I already explained previously, so I won't did it again. Ya lo hicimos, ya lo explicamos. So I will move on. And here I have another, okay, let's see if you can watch it. This is another inverted pyramid with more examples. 100% always, you're always late. 90% usually, we usually go to the cinema on Sunday. 70% often, he often cooks pasta. 50% sometimes, we sometimes order pizza for dinner. Hardly ever or rarely, she hardly ever smiles. 0% never. They are never at home when we call. So, the structure here, la estructura aquí, is for positive or affirmative sentences. You have the subject first, then the frequency adverb, and then the verb. For example, he often cooks pasta. Or you can have the subject plus the verb be plus the frequency adverb at the end. For example, you are always late. But if you have a question, you move the auxiliary at the beginning of the sentence, then you write the subject, and finally the frequency adverb. For example, are you always late? Does he often cook? Okay, so there you're following the structure. Use never and hardly ever with positive verbs. For example, vean que never, nunca, y hardly ever, casi nunca, se utilizan
solamente con, en dice que nunca, utilice nunca y casi nunca con verbos positivos. Por ejemplo, es incorrecto decir he isn't never late, porque es como una doble negación. Él nunca está tarde, ¿verdad? Entonces, no, suena un poco extraño porque es a double negation, como una doble negación. Entonces decimos, he's never late. Él nunca está tarde. They don't hardly ever go to the library. Eso es incorrecto porque, de nuevo, hardly ever denota algo que casi nunca ocurre. Entonces, si usted le pone don't, suena como doble negación. Entonces se dice, they hardly ever go to the library. Ellos casi nunca van a la librería. Ok. Then I will show you other words that you can use in order to answer the question how often. Estos son, se llaman adverbios de frecuencia definitiva, ¿verdad? Esto es un poquito diferente a los frequency adverbs, pero quise traérselos para aclarar, ¿verdad?, la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, aquí si le preguntan, how often, it's that I want to know the frequency, okay? So, how often do you brush your teeth? ¿Qué tan a menudo o con qué frecuencia lava sus dientes? Entonces, usted puede decir, para decir una vez, se utiliza once a day. Para decir dos veces, se utiliza twice a week. Y de tres en adelante, ya usted dice three times, four times, five times. Y así, a medida va contando, agrega la palabra times. Pero para una vez, once, es así, once. Y para dos veces es twice. No se dice two times, se dice twice. Ok, once a day, twice a week, three times a month, four times a year. Or you can say the time period. Y si no lo dice así, ¿verdad? Con el número de las veces más en la partícula A más el periodo de tiempo, ¿verdad? Que tiene que ser un singular noun. Usted también puede hablar acerca del period. For example, the doctor say, take one pill daily. Tómese una píldora diaria. Or take a sun shower weekly. Tome un baño de sol semanalmente. Let's see. You will receive your payment monthly. Van a recibir el pago mensualmente. Or you celebrate Christmas annually. Celebramos Navidad anualmente. So this is another way to answer to the question how often. Pero estos ya no son adverbios de frecuencia, sino se llaman adverbios de frecuencia definite o definitiva, ¿verdad? Porque definen un periodo específico. También podemos utilizar la palabra every y un número y luego el periodo, time periods. Every 2 days, cada 2 días. Every 3 weeks, cada 3 semanas. Every 4 months, cada mes. O también puedo usar otro periodo de tiempo como singular, ¿verdad? Porque ya no estoy hablando de días en plural, sino singular. Y digo every day, cada día, every week, cada semana, every month, cada mes. For example, here I have some sentences. She visits the dentist twice a year. Ella visita al dentista 2 veces al año. He goes to the gym 3 times a week. Él va al gimnasio 3 veces a la semana. I call her daily to make sure she's fine. Le llamo diariamente para asegurar que está bien. There is a leap every four years. Hay un eclipse cada 4 años. We pay our mortgage every month. Pagamos nuestra hipoteca cada mes. Y aquí es lo que les decía, ¿verdad? No se dice one time, se dice once. No se dice two times, se dice twice. ¿Okay? After having said that, I would like to ask you, since we have been talking about food, how often do you eat fruit or green vegetables? And for example, I can say,
I often eat fruit and green vegetables, okay? So, I have here this delicious table. Tengo aquí esta deliciosa mesa, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que usando los frequency adverbs que les mostré al inicio, la pirámide, I will send you the picture. Y aquí aparece también 100%, always. Y ahí tiene, ¿verdad? Pero este le lleva nada más desde el 100 hasta 0. Donde 100 es always, usually, y después sigue usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, never. Okay, so I would like to join you in pairs and that you can ask each other the question, how often do you eat fruit or green vegetables? Or maybe you would like to change and you can say, how often do you eat yogurt? How often do you eat rice? How often do you eat fish? How often do you eat donuts? How often do you eat ham? How often do you eat tofu? How often do you eat noodles? How often do you eat eggs? How often do you eat sandwich? How often do you eat bread? How often do you eat cereal? So I will send you this picture and I would like to join you in pairs. Le voy a mandar la imagen y le voy a pedir, nos vamos a unir en parejas para poder platicar un momento y conversar. How often do you eat and then you decide? Okay, let's see. I will send you this. And I will send you this one. Very good. And I will send you the table. The magic table. Okay, very good. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer, de la práctica? Or is everything clear? ¿O está claro todo? Hello? No questions? ¿No hay preguntas? No question, teacher. Okay, very good. I'm sending you the images. Les estoy enviando ahorita las imágenes. So, let's go to the breakout rooms. Teacher, en ese orden. Sí, perdón, no, perdón, primero. Lo sería adverbio, ¿verdad? Adverbios, sí, la pirámide invertida. Exacto, usted va a usar la pregunta, how often do you eat? Y okay, va a utilizar cualquiera de los alimentos que están en la mesa, no necesariamente el que dice en la oración de ejemplo que yo les he puesto, okay, pero sí esa es la estructura que va a seguir. Entonces su compañero le va a decir, ay, por ejemplo, si algo no le gusta, le va a decir, I never eat fish, por ejemplo. Yo nunca, okay, como pescado. Okay. O si algo sí le gusta, le va a decir, I usually or, no, or generally I eat bread or eat eggs. ¿Sí? Ok, ok. Ok, Cristian. Perfecto. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Ok. Entonces quería, how often do you ever? Teacher, solamente esa sería, ¿verdad? De practicar, how often do you eat
sobre la imagen. Sí. How often do you eat? Y seleccione usted un alimento, ¿verdad? Ay. Y la otra persona le va a responder usando un frequency adverb, dependiendo. Perdón, si le gusta, probablemente le va a decir I always, or I normally, or generally, ¿verdad? Veamos cómo estaban acá. Déjeme ver mi presentación. Sí, le puede responder, si algo le gusta mucho, le puede decir que always or usually. Si le gusta punto medio, le va a decir often. Pero si no le gusta, le puede decir hardly ever, o rarely, o never. ¿Verdad? La idea es que va a usar un frequency adverb para responderle y luego le va a preguntar a usted. Y usted de igual manera debe responder. Pero tenemos que, teacher. Sí, perdón. Tenemos que contestar, I often eat. Sí, no, no, no often. Acuérdese que el verdecito es el adverbio de frecuencia que usted va a reemplazar de acuerdo a si le gusta, no le gusta y con qué frecuencia. La pregunta sí siempre se va a mantener como, how often do you eat? ¿Qué tan a menudo usted come? Y le hace la pregunta del alimento. Y la otra respuesta. La respuesta es libre, de acuerdo si a usted le gusta. I always eat. Así sería. No, sería, digamos, si a usted, dígame un alimento que no le gusta de lo que aparece en la mesa. Rice. Ok. Rice. Entonces, si ella le pregunta, how often do you eat rice? Entonces, usted le va a decir, I hardly ever or I never eat rice. Entonces, el often está en verde porque es la palabra que usted va a cambiar con el adverbio de frecuencia que usted quiera de acuerdo a cómo es la realidad, si a usted le gusta o no le gusta el alimento que le están diciendo. Entonces la respuesta solo sería I always or sometimes eat. Y el nombre del alimento que le han preguntado. Yes, that's true. Okay, very good. I'll see you later. I will go to the other group. See you. Okay. Ever eat tofu. Tofu. Sí, no me gusta. En never, ¿cuál de todos sería never? I never kept to. Semana ya puedes decir three times a week. Three times a week. Correcto. Hoy vamos con una pregunta para el almuerzo, vaya. Antonio, how often do you eat fish for lunch? Okay, entonces yo tengo que decir I usually eat fish for breakfast. Lunch. No, para el almuerzo. Para el almuerzo, lunch. For lunch. Sí. For lunch. Sí. Okay. Yes, and you can use a frequency adverb. Usted puede usar un adverbio de frecuencia. O si usted quiere, como le estaba diciendo Lino, puede utilizar un adverbio definido que ya es ¿cuántas veces, verdad? Si usted lo quiere contar así. Once a week, twice a week. Ajá. Depende cuántas veces. Cómo usted coma el alimento que le están preguntando. Pero puede usar, si algo que no le gusta, usted dice, I never eat. Por ejemplo, si usted no come tofu, usted puede decir, I never eat tofu. Si le están preguntando de ese alimento, ¿verdad? I never eat tofu. Yes. Por ejemplo, entonces uno le pregunta al otro,
how often do you eat? Y el alimento, y la otra persona responde, y luego también la otra persona tiene derecho a preguntar, ¿verdad? A devolver la misma pregunta. Ok. Ok, very good. Antonio, ask me a question. Ok. Puedo preguntarte, what do you, bueno, así como está ahí, ¿verdad? What do you always eat for breakfast? Tendría que haber dicho, what do you, y el adverbio de frecuencia, usually. Hello, Cristian. Hello, teacher. Me quedé solo, teacher. ¿Y pero qué aquí pasó? Estoy. ¿Se le desconectó la compañera o el compañero? ¿Quién era? Es que fíjese que no me apareció compañero. Sorry, Cristian. Vaya, pero sí. Ahorita le explico. O quedó clara la instrucción. Es como fíjese que la... sí. Ahorita estaba haciendo las anotaciones ahí para poder desarrollar. Perfecto. Entonces no lo interrumpo. Me voy al otro salón. Lo siento que no le tocó compañero, Cristian. Sí, ok. Pero teacher, si quiere lo uno con alguien y si no, termina solito, como usted guste. No sé si puede, si se puede, porque okay. Yo aquí estaba avanzando aquí con... Ok, avance y voy a ver si lo logro va. Colocar. Okay. Va, perfecto, gracias. Teacher. Ok, you're welcome. Ok. Ok, gracias, teacher. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Está hablando el teacher, pero no le... Ok, perdón. Okay, Américo, okay. Los he unido con Cristian porque vi que estaban solitos. Así que para que puedan intercambiar ideas en un par de minutos, ¿verdad? Antes de cerrar el ejercicio. Ok. Perfecto, okay, teacher. Ok, gracias. Very good. See you later. Ok. Okay. Hello, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Hello, bien. Finish. Lo hicimos solo de comida. ¿Mande? Lo hicimos solo de comida. Very good, very good. I like it. Okay, very good, great. Muy bien, vamos a esperar a que termine, a que se salgan los compañeros, porque todavía algunos están ahí en el grupo. Ok, bueno, vamos a pedir voluntariamente si pueden hacer las parejas, ¿verdad? Hacerse las preguntas. Vamos a ver si el tiempo nos da para que todos puedan participar. Si no, pues por lo menos un par, ¿verdad? De parejas.
¿A quién le gustaría comenzar? Hello, ¿a quién le gustaría comenzar, chicos y chicas? Ah, pues quizás no entendí, teacher. ¿Por qué? Porque nosotros oraciones hicimos. No, está bien, pero es que se van a, esas mismas oraciones las van a usar. Por ejemplo, usted le pregunta a su compañera, fulanita, how often do you eat tal cosa? Y entonces le puede responder con esa oración que ya usted creó. I normally, or I usually, or I never. ¿Sí le va a servir? Ah, pues no le hicimos completo. ¿Cómo no se sería preocupa. La pregunta? Ahí está en pantalla, no sé si la logran ver. I often, how often okay. do you eat? Ajá. Ok. Y la persona le responde, ¿verdad? Con esa oración que ella escribió. Luego la otra persona le pregunta a usted, how often do you eat? Y el nombre de un alimento. Ok. Ah, pues no, no entendí. No se preocupe, ya ahorita lo vamos a hacer. ¿Hay alguien más que quiera para modelarle a las compañeras y que después ellas se animen? No oigo las no veo las manitas. Ok, Carolina, adelante. Ok, con Edith. Ok, very good, adelante. Excelente. How often do you eat cucumber? I often eat. Ok, Edith, what should be your answer? ¿Cuál sería su respuesta? I'm sorry, teacher. Don't worry. I hardly ever eat cucumber. Ok, now you ask her. Ahora usted pregúntele a ella sobre un alimento. Carolina, how often do you eat sandwich? I never eat sandwich. Ok, very good, great job. Muy in bien. My, in my team is Marta, tú. Ok, Marta, ahora pregúntele usted a Marta. Marta, how often do you eat hands? I never eat ham. Ok, ahora Marta, pregúntale usted a ella. How often do you eat banana? Ok. Sometimes eat bananas. I eat bananas. Uh-huh. Mm-hmm. Very good. Congratulations. Thank you. Okay, Lino's team. El equipo de Lino Guardado. Okay. Adelante. Hello, everybody. Okay, my team was Antonio. Okay. Antonio, are you there? Yes, he's there. Okay. Antonio, how often do you eat a watermelon? Sería, I usually eat melon. Watermelon. Watermelon. The watermelon. Mm-hmm. Very good. Now, Antonio, ask Lino. You okay. ask him, please. Okay. How often do you eat fish? I usually eat fish twice a week. Okay, very good okay. job. Okay. Solo en el fish, háganme la sh más suavecita. Fish. Fish. Una I fish. Corta. Fish. Fish. Mm-hmm. Very good. Okay, great. Okay. Let's see. Thank you very much. Américo. Hello. Hello. Are you ready to participate? Voy a intentar. Yes. Yes. Pregúntale a su compañero. ¿Quién era mi compañero? Cristian. 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 Hello, hello, América. How often eat? Do you eat? Así como está en la pantalla. How often do you eat? How often do you eat?
grapes. I usually eat apples. Okay. Okay, and now you ask him, Christian. Pregúntale a Américo. Okay. Okay, Américo, how often do you eat banana? Usually, I eat bananas. Very good. Okay, okay. Very good. Okay. Solo si me hacen el how often, más fluidito. Aunque es correcto decir how often. Si usted escucha hablar a un británico, así le va a decir how often. Pero si ustedes lo quieren hacer más fluido como el American English, pueden decir how often. How often. Very good. Okay. How often. Okay, teacher. Okay, very good. Thank you, Tim. Podemos intentar, creo, ahora, teacher. Okay, very good, Claudia. Bueno, no sé, Patricia. Patricia, intentamos. Are you there, Patty? Okay, ahí está, Patricia. Solo le voy a quitar el mute. How often? Okay, ahí estamos ya. Listo. Okay. Hola. Hello. Ahí está, Patricia. ¿Quién quiere comenzar? Hola, Patricia. Sí, yo. Okay, go ahead. Adelante. Patricia, how often do you eat eggs? Ya no escucho a Patricia. Hello, Patricia. ¿Será que perdió el audio? Pero no está mute. Hello, Patricia. Are you there? No nos escucha seguramente, o tal vez tiene problemas con el audio. Bueno, okay. Me contesto yo solita para que funcione. You do it. I always eat eggs. Okay, very good. Pero ya vea, si era fácil. Easy. Sí, okay. Me confundí. So you know, but it's good. You practice your writing. Practicó su escritura, ¿verdad? Así que no perdió nada. Simplemente que es un poco más. Si gusta, le puedo preguntar. Okay. Adelante. Okay. How often do you eat apple? Apples. Yes. Apple. I usually eat apple. Very good. Nice. Repitamos todos. Thanks. Usually. Okay. Usually. Yes. Very good. Y lo otro es how often, ¿verdad, teacher? How often. How often. Okay. Very good. Yeah. Very good. Okay. Thanks, Christian. Okay. Thank you, Christian. Thank you, Claudita. Okay. Congratulations, team. Creo que ya nadie más se me queda. Okay, very good. You did a great job asking how often do you eat some food. So now I have here some other examples. For example, it says complete the sentence with the appropriate frequency adverb and the correct form of the verb. Y aquí dicen, how often do you eat pizza at home? Vean, estas oraciones son bien parecidas al reto que ustedes tenían, ¿verdad? Y entonces aquí dice, okay. I. Y entonces I. Ahí tenía que ir un frequency adverb, ¿verdad? I normally, generally, or I frequently eat pizza. En este caso, el verbo se queda igual, ¿verdad? La siguiente, how often do your parents let you drink soda? Soda. Ajá, mire esta. How often do your parents let you drink soda? ¿A qué tan a menudo tus padres te permiten tomar soda? Okay. Y aquí dice, my father sería tal vez never let me drink or always let me drink orange juice. Aquí ya cambia, ya no dice soda, sino que jugo de naranja. Pero digamos que nunca lo deja tomar soda. Entonces sería, my father never lets me drink soda. ¿Y si fuese ocasionalmente, teacher? Occasionally. Ah, ok. Occasionally, ajá. Ok. Vea, aquí teníamos otra. How often do you eat bread? ¿Qué tan a menudo come pan? Bread. Entonces ahí venía su respuesta. ¿Perdón? ¿Alguien estaba preguntando? ¿Alguien preguntó?
No? No. No questions? Okay. The answer is every day. Every day. Every day. I eat bread every day. ¿Verdad? Ah, okay. Uh-huh. Puede ser también. Okay. How often do you eat chicken soup? You may say, I frequently eat chicken soup. How often do you eat fruit and vegetables? You say, I normally eat fruit and vegetables. Yes. Vegetable. How often do you make cupcakes? Cupcake. And maybe in my case, I can say, I hardly ever make cupcakes. Casi nunca, ¿verdad? Normally, okay. I buy them. Normalmente los compro, ¿verdad? Okay. How often do you buy cereal? You can say, I always buy cereal. Okay, siempre compro cereal. How cereal. Often do you eat fried eggs? ¿Qué tan a menudo come huevos fritos? Aquí, si usted quiere, puede usar como en el ejemplo de Lino, ¿verdad? I eat fried eggs every day, todos los días. De una forma o de otra. Sunny side up. El sunny side up son los estrellados. Or mixed. Revuelto, ¿verdad? Como el que decimos picado. Ajá. Ajá. Or you may say omelette. Un omelette, ¿verdad? Que es el que ya lleva un montón de vegetales. Que también nosotros le decimos picado, pero que lleva de vegetales. ¿Y estrellado, Tish? Sunny side up. Que sería como el sol, ¿verdad? Hacia arriba. Sunny okay. Side up. Okay. Se escribe okay. Sunny como soleado, side como lado y up como arriba. Arriba. Ah, okay. Mm-hmm. Yes. Very good. Okay. Excellent. How often do you eat pizza and French fries? ¿Qué tan a menudo come pizza y papitas fritas? Maybe you can say, I eat pizza and French fries every weekend. Cada fin de semana. How often do you cook for your family? You can say, I always cook for my family. Or, I cook for my family every day. Okay? Okay. Very good. So, those are other examples using frequency adverbs. And I'll send you this presentation for you to continue practicing. Le voy a mandar esta presentación para que ustedes puedan continuar practicando en casita. Aquí tienen otro ejercicio donde teníamos que decir, usually, ¿verdad? Often, okay. I seldom visit my relatives. Dice, yo raramente o no muy frecuente, ¿verdad? Visito a mi familia. So I see my Uncle John. Entonces, si muy raramente visita a su familia, ¿cuál cree que sea? Usually, almost never, almost always. ¿Cuál sería en ese caso? Almost never. Almost never. Casi almost nunca, never. ¿Verdad? Porque si ya está diciendo que raramente visita a sus su parientes, entonces casi nunca, ¿verdad? Correcto. Yes. Number two. I'm never late for our English class. I'm often, usually, always on time. Recuerden que never y always son opuestos. Entonces, si le está diciendo que nunca llega tarde a su clase de inglés, entonces dice, I'm, siempre estoy a tiempo, ¿verdad? A tiempo. Ajá, entonces sería, I'm always on time. Siempre estoy a tiempo, sí. I'm always on time. Number three, veamos el número tres en los últimos minutitos que nos queda. James goes to the beach only once a year. He... Goes to the beach. Dice que solo va a la playa once a year, una vez al año. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Almost never. Almost never. Entonces, él casi almost nunca never. Va a la playa, ¿verdad? Sí. Number almost four. Never. My sister often, pero sería read or reads, or is reading? Letter A, porque ahí aplicamos la tercera persona singular, ¿verdad? Es una oración afirmativa. Mi hermana a menudo lee un libro en las tardes. Entonces, reads, porque estamos hablando en presente y estamos hablando de she. So, reads. Ok, y la última. I eat junk food because I know it's not very healthy. El junk food es como la trash food, ¿verdad? La comida chatarra o la comida que no es saludable. You can say junk.
Entonces dice, I always, seldom. I sometimes, I seldom. Seldom. I seldom. Seldom, ¿verdad? Seldom. I seldom eat junk food porque yo sé que no es saludable, ¿verdad? Because seldom. I know it's not healthy. Okay, raramente. My dear, yes. In honor to your time, I will stop here, but I will send you the presentation for you to continue practicing. By tomorrow, we are going to start section number 5, and we are going to accelerate because we need to complete this coming Thursday, okay? Okay. Terminamos ya la sección 4. Yo les mando esta presentación para que sigan practicando en casita. Recuerden que lo más importante es que usted vaya a la plataforma y termine los ejercicios. El día de mañana nosotros continuamos con la sección 5 para completar la práctica, ¿ok? Teacher, una consultita. Okay. Dígame, ¿sí? Fíjese que yo estaba viendo en la plataforma que dice que finaliza el curso el 29 de noviembre, pero ¿no es correcto o sí es correcta esa fecha? Fíjese que habría que corroborarla con Marvin porque siento que no es muy correcta porque ya él mandó un correo diciendo correcto. Que le urge que avancemos. Entonces yo lo que les recomiendo... Sí. Es que nos pongamos como meta terminar esta semana. O sea, más tardar viernes, sábado, ya subir todos los ejercicios, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero avancemos mejor, no vaya a ser que se cierre antes. Sí, eso estaba viendo los mensajes que mandó él ahí sobre... Sí, sobre... mejor vayamos con los mensajes de WhatsApp. Uh-huh. Ok, perfecto. Ok, my dear. Teacher, una pregunta nada más. ¿Nos estaría haciendo llegar todas las presentaciones o solo las últimas? Pues como se las he ido mandando... Sería todas las que sería el día. Esta sería, porque al viernes, al jueves les mandé. No, las de, exacto, las de las que usted nos mostró y sí todas, ¿verdad? Sí, esta, las slides de esta noche, sí, todas. Ah, bueno, de acuerdo. Sí, sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Vi a Lino que tenía la mano levantada, pero no sé si todavía. Hola, Lino. Creo que se desconectó Lino. Okay, see you tomorrow, my dears. Bye-bye. Bye, teacher. Good night. Tomorrow.